Lucha, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, aquí estamos, gracias. Oye, un futbolista internacional que pasó muchos años en México. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué te acuerdas de México? No, todo bien. Yo pienso que sí, ha pasado mucho tiempo en México. La verdad, fue una época muy, muy lindo para mí. Para la familia, pero tenía una familia joven. Para mí, para venir allá como africano, México, en una ciudad tan grande como México, el DF, un gran equipo, ¿no? Club América, me trataron muy bien. Estuvo muy, muy a gusto, muy contento. Sobre todo, encontré los muchachos, los jugadores que estaban, de muy buen nivel, ¿no? Sí. Teníamos Joaquín Delomo, teníamos Luis García, vino después, y teníamos Raúl Gutiérrez, Saguiño, Luis Sague, Gotemoc empezaba, ahí estaba, tenemos Villa. Tenemos muy, muy, muy buenos jugadores. Entonces, sobre todo el primer año nos fue muy bien. Tengo muchos buenos recuerdos de México. Oye, Cuauhtémoc Blanco se retiró hace un mes. Un mes, sí, no, pero felicidades. Pero yo recuerdo cuando estuvo allá. Yo tenía como, cuando vengo a México, tenía 30 años, y Cuauhtémoc me estaba diciendo que era muy viejo, yo no podía jugar. mira, él se retiró teniendo 40, bueno, imagínate. Entonces, ¿qué es más viejo ahorita, él o yo? Bueno, pero ha hecho un gran carrera. Cuando empieza, todo el mundo sabíamos que tenía la potencia, la calidad para ser un buen jugador, pero bueno, hizo todo, ¿no? Hizo todo para México, y gracias a Dios para él que está en el lugar donde está. Es obvio por qué llegaste al América, porque estaba de Nájera, porque te conocía del PSV, pero no es obvio por qué te quedaste tantos años, porque después estuviste Veracruz, León, Correcaminos. Sí, pero me gustó tanto, y después empezó mi carrera como entrenador. Me hizo allá en México, en el centro de formación, en el DF, entonces dos años. Entonces, por eso, en este momento pensó, bueno, cuando vamos a dejar el fútbol, vamos a seguir en el fútbol mismo. Entonces, es por eso. Estuvo mucho tiempo allá, salió para un año, regresó, estaba en Irapuato, en Veracruz. Después me dieron también chance con Lalo Regis para estar con él como auxiliar, también con Pablo Centroni en Veracruz, nos fue muy bien, entonces muy, muy bien. Tú sabes un poco que tienes conocimiento y contacto con Ernesto, ¿sabes que Raúl, el Potro Gutiérrez, fue campeón del mundo? Sí, y me tocó cuando salgo yo en México, yo pienso que 2001, entonces regresó nada más para eso. Bueno, vengo porque la FIFA me invitó para estar en México para el Sub-17, Copa del Mundo, y encontró a Raúl allá. Él salió campeón como entrenador, entonces muy bien. Oye, Salucha, ¿qué más te liga a México? ¿Tuviste hijos allá o no? No, tengo muy buenos amigos. Siempre estamos en contacto con Joaquín Delomo. Tengo también el otro entrenador que estaba conmigo, Sergio Fentanes, que es hermano de Eduardo Fentanes. Ahorita están, yo pienso que van a empezar con Atlante en Cancún. Entonces, él trabajó con nosotros en Zambia hasta este mismo año. Sergio Fentanes sí vino, acompañó el equipo mayor, también sub-17, sub-20. Entonces, siempre tenemos contacto. Yo quiero seguir más de qué hace América, qué hace Veracruz, por ejemplo, pero tengo también mucho, mucho trabajo en África. Sí, sí.